Felicidades por asegurar tu Primero de todo, felicidades por, por asegurar ese contrato con la UFC, me imagino que estás procesando todo en tu cabeza, pero ¿cómo te sientes ahora? Sí, la verdad que eh, sabía que esto iba a pasar en algún momento de mi carrera, solamente era cuestión de tiempo, trabajo duro y se logró. Se logró ahora, ya estamos en el UFC y ahora empieza otra etapa. Um, obviously happy. I knew that this was going to happen at some point in my career, um, and we're able to achieve it. Um, and now, hey, we're here in the UFC, and now another another stage of my career starts. Love it. A dominant victory for you tonight. Uh, unable to get the finish, though. I mean, a very, very tough opponent. I guess. How did you feel about your performance, and, and was it frustrating when the guy just wouldn't go away? obviamente una victoria dominante, <inaudible> aunque no haya finalizado, intentaste todo. El tipo era Eh, ¿Cómo te sientes acerca de tu desempeño a lo largo de la noche por el resultado y todo? Sí, creo que Malik Lewis eh, fue un rival muy duro. Eh, traté de finalizarlo en, en todos los rounds. Eh, supo manejar las situaciones. Cuando él estuvo herido, no se desenfocó, no, no buscó la manera de, de irse del combate, sino estuvo ahí poniendo cara y se respeta. Se respeta. Eh, nada. Agradecido con el UFC y por la oportunidad. Yeah, I, listen, tough opponent. I tried to finish him off in every single one, one of the three rounds. Um, Malik Lewis is a very tough opponent. I mean, there were moments out there that I feel that he managed the situation so well. He didn't lose focus, he was just there. Um, very tough, and I'm just feeling grateful, feeling grateful to the UFC to have this opportunity. Y bueno, tu pelea finalizó una noche loca de peleas. No sé si tuviste la oportunidad de ver las otras peleas. Fue algo que si sí tuviste la oportunidad de verlas, sabes lo cuánto loco fue lo que pasó y, y si, si subiste algo o se si subiste de algo, eso te pone presión para hacer tu trabajo cuando llega tu pelea. Eh, la presión siempre está eh, pude ver algunas algunos momentos de, de las peleas de, de mis compañeros eh, la fila roja creo que hoy día salió vencedora todos los peleadores de, de la esquina roja lograron el contrato y feliz por ellos también feliz por ellos y nada disfruten que lo disfruten some Some highlights here or there of the fights. Uh, I think the red corner went five and zero. Every single one of the the, the winners was, was red corner. Right. Was that true? That's true. Uh, yep. yeah, uh, so I mean, very happy for them uh, and enjoy enjoy your night. Nice. Last thing for me. Uh, you're here, but now you got to make the debut. I know you've already fought three times this year. So I guess, what is the plan? Do you need some time off now, or do you want to fight right away to make your debut? How do you see it playing out? Y mi última pregunta. Bueno, estás acá. pero peleaste ya tres veces el año, o sea, y este año. Eh, ¿Y tu debut? ¿Cuál es la mejor situación? Eh, ¿quieres, ¿Quieres estar activo ahora? ¿Cuál es tu escenario ideal para hacer tu debut en la UFC este año todavía? Sí, eh, quiero seguir escalando, quiero pelear con los mejores, eh, por eso estoy aquí. Eh, eventualmente voy a pelear por el título, siento que eso está cada vez más cerca, lo vengo buscando hace tiempo, y nada. I'm here to, to, to. I can face any of them of the best. I can go toe with any of them. I want to remain active. I just we want to go step by step and just kind of you know uh, um, building our way up to the top. and want to be a champion. And yes, if they want me to fight. towards the end of the year I can do it or start of the year whenever they want it uh, we're going we're to be here we're going to continue to fight I've just got one question for you um, Dana says he thinks you can change that tattoo to say UFC how soon are you going to do that eh, if at all solo una pregunta Dana hizo comentario que tal vez sería una idea interesante cambiar este tatuaje para UFC primero de todo cuánto rápido puedo hacerlo y si y si va y si podrías hacerlo <laughs> Creo que es imposible. Eh, este tatuaje representa mucho para mí. Eh, como te dije, ha marcado un antes y un después en mi carrera y en mi camino como peleador. Eh, imposible, imposible cambiarlo. <laughs> ¿Otro tatuaje entonces? Puede que sí, más adelante. De repente, quién sabe. No, no estoy seguro ahora, no lo he pensado. Es la primera <laughs> vez que me, que me lo hice, así que nada. <laughs> Uh, as I said, no, it's impossible because this marks a moment in my life of a before and after in my career. So I'm very grateful to them. So I, I, I wouldn't change it. Uh, I'm not thinking of any new tattoos. I asked them just, you know, to, a new one. No, I, right now, not for now, but um, not, I haven't thought about it yet. What if Dana says that's a, a deal breaker? You have to do it. <laughs> el negocio cerrado tiene que hacerlo lo haces i'll think about it i will think about it <laughs> thank you over here that's congratulations on the win it seems like i'm congratulating a peruvian fighter every week now what's in the water out there man it seems like we're getting a, a more and more peruvian talent come out here to the ufc Primero de todo, felicidades. Me parece que estoy felicitando un, un peleador peruano toda la semana. ¿Qué hay en el agua de Perú que están peleando como están peleando ustedes? Creo que la escena peruana está creciendo. Eh, en estos años, eh, como ustedes ya saben, ha habido mucho, mucho peleador peruano que ha ido dando que hablar. Eh, ahora se suma uno más. Más adelante, quién sabe, vengan otros más, porque sé que así va a ser. Y en Perú hay bastante nivel, hay mucho nivel. Eh, ahora en adelante van a poder ver más peleadores, como te digo. Creo que las puertas se están abriendo. Y eso es todo. Eventualmente van a haber más peleadores peruanos representando en el UFC. I think the Peruvian fight scene is growing, it's evolving. I think there's a lot of fighters in Peru um, that will give you something to talk about. I think you will see more and more. There's a lot of level. There's a good. There's a high level of fighting in Peru, and I think you should be seeing more and more fighters coming up uh, in the future. We have some very good fighters out there, and you you'll see some more. And there's uh, we've added another one to it. Y una en español, cada vez estamos viendo más peleadores latinos llegar a la UFC. ¿Cómo se siente ver la latina crecer en la UFC? Uh, a question in Spanish. Obviously, uh, more and more we see fighters from Latin America in the UFC. How do you feel? And what do you feel? How do you see um, so many Latin American fighters in the UFC? El peleador latino creo que tiene una sangre guerrera. Eh, venimos eh, desde abajo, eh, no nos importa nada. Eh, sabemos lo que es pelear día a día y creo que esto es, es un reto que, que nosotros la, lo vivimos siempre, en todo momento. entonces, este, no, no hay ningún temor, no hay, ninguna, eh, no hay ningún obstáculo que nos impida pelear. peleamos porque está en nuestra sangre. Uh, the latin fighter has warrior blood. Um, we, we fight every day. i mean, we have to fight every day. it's a, it's a challenge to us. That's, we see it all the time. Um, we are not afraid. Uh, we don't see any problems with challenges or anything of the sort. It, uh, we will always fight, no matter what because it's in our blood. Y ya con todos los peruanos entrando la UFC, te gustaría ver un evento UFC Perú algún día? And with so many Peruvian fighters in the UFC, would you like to see an event in Peru someday? Claro que sí, estaría de lujo, creo que reventaría un evento de UFC en Perú. Eh, nos vendría bien a nosotros los peruanos que venimos buscando hace tiempo algo así tan grande como como un evento de UFC um, yeah it'd be amazing uh, for us to actually see I mean an event in Peru be I mean just a, a, an amazing event um, it would be great for Peru and for all of us that they're looking for um, a spot in the UFC and they love the love UFC felicitaciones gracias felicidades men, con el triunfo Obviamente este es tu era, este capítulo de tu carrera que puedes lograr agarrar el contrato, pero ¿qué más emocionante es esta época de tanto talento en el UFC que es latino? ¿Es algo que tú podrías haber imaginado cuando comenzó tu carrera de pelear en, el, en la jaula? Congratulations on this new um, this new stage of your of your career, and for I mean, for obviously for having gotten the contract. Uh, did you ever think, with so much talent coming from Latin America and the, the current scene right now, when you started back way way back, did you think that it could be the way it is right now for Latin American fighters? la talla en, en el UFC, pero De repente las oportunidades no fueron las mismas para, para los peleadores de, de la época anterior, ¿no? Ahora con toda esta exposición que hay, eh, nosotros que, que somos, por así decirlo, la nueva generación, eh, hay, mucho, hay mucho más exposición, hay más personas que nos pueden ver, eh, el, los tiempos han cambiado y, y ahora se, se está dando... I think that for a long time uh, I heard that, that we, we were told that in federal someday someday would come to the UFC and I think that the opportunities perhaps were not there as much as there are now and uh, I think that now we're we're we beneficiaries of of um, the, the I guess, this new generation of which I'm belonging, the fact that we actually have this this chance, so we're very happy about the fact that not only more Peruvian fighters are coming to the UFC, but also uh, there are more opportunities for Latin American fighters to be here. Excellent. And finally, for me, Alguien que te está viendo ahorita, en este momento, en su in, en su infancia, a él o ella, ¿qué le dices para que no um, and finally for me, you' you're here in the UFC um, you've had this is a new stage of your life um, you, you're here you're ready to make your debut whether it's towards the end of the year or, or towards the the start of the next year. What message do you have out there? los que que no Le diría que, que no se distraiga, que no se desenfoque, que crea en, en ese sueño, que trabaje por lo que quiere, porque si, eventualmente si uno trabaja a conciencia y trabaja de verdad por algo que, que siempre soñó, lo va a lograr. Te lo digo porque yo lo visualicé, trabajé por eso y ahora estoy aquí. Eh, siempre visualizaba y, y comentaba a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros que en algún momento me iban a ver en el UFC y lo acabo de lograr, lo acabo de lograr y, y estoy feliz por eso. Le diría eso, que se enfoquen y que no se distraigan de lo que quieren conseguir. Um. I would say, don't lose track of where you want to be. Don't lose focus. Keep working hard. Don't give up, um, because I have always done this. I mean, I, I say it for myself because I have, I always envisioned this. And I've always manifested being in the UFC, and here I am. I made it. So I would. This is what I would tell people: just don't don't lose track of things. Don't lose focus, and keep working, and you'll get there. Gracias, man. Gracias.